Hola, vamos a grabar con Zoom un nuevo video que nos está llegando de Miami, pero en otra colocación de toma. Vamos a verlo. Alright, that one is not inspirational. I don't know what you guys mean. That is so cool. What is he gonna do? Is he gonna like fall right there? Yeah, it looks like it's going back down. Yeah. Oh. What is that? Yeah, I'm making a movie. Yeah, I'm making a video. La gente pregunta qué es lo que es esto y está perpleja. En realidad no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Ahí se desprendieron un ovni hacia el espacio de color negro y el otro quedó suspendido como un bólido blanco. Y ahí está desapareciendo. Alerta temprana Omni Chile para los 5 continentes. Hola, ¿qué tal? Estamos en Atosh, alerta temprana Omni Chile en los 5 continentes, y vamos a regrabar un video que nos está llegando a diferentes partes a los ufólogos y amantes de los OVNI. Vamos a hacer un acercamiento para ver qué nos muestra este video. Es un avión, pero la barrera de sonido. Es como un bólido que cruza se pone el ancho, espacio. Es como ancho, bro. Está cayendo con pinga, bro. Eso no es. Bueno, esto es de Miami. Si los extraterrestres vienen aquí, creo que nos van a visitar primero. Este video está grabado en Miami. Eso es un avión. Oye, va para abajo, papu. Hey, homie. The fuck is this, man? AT? AT? Oye, mira cómo se vira eso, cómo se vira de lado, ¿no? Pero viene apagado, ¿qué cosa? Pero viene apagado, papu. ¿Crees? Ojo, viejo, está mirando para allá. Ahí no está cayendo eso, bro. ¿De qué pinga es eso, bro? Look at this. ¿Eso va para abajo o va para arriba? Pero, ah, pero es que ese humo, pero con humo, ¿no? Pero ¿por qué prendido? Mira, desapareció. Todavía queda el bullo. Definitivamente no es un avión, es un objeto volador no identificado, circular, de color blanco. Yo no sé. ¿Sí, verdad? Eso sería sobre el objeto volador no identificado que cruzó el espacio aéreo de Miami. Atosh, alerta temprana Omni Chile en los 5 continentes. Lo
prometido es deuda. Acá está el video completo de lo que aconteció en Miami. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Veamos. Tenemos abajo un objeto que parpadea, se enciende y disminuye su luminosidad. Más arriba está el objeto que, según la NASA, enviaron ellos. Veamos qué es lo que acontece. ¿Se tratará de un misil que enviaron los de la NASA para identificar al OVNI o hacerlo desaparecer, o sencillamente sacarle fotografías? Veamos. Como ustedes pueden ver, se va agrandando la estela luminosa en el espacio. Está cruzando a gran velocidad el espacio aéreo de Miami, en los Estados Unidos. Lo misterioso de este asunto es que en la punta se ve un objeto que es ovalado. No es necesariamente un misil. Va como a colisionar con el otro objeto que nosotros le mostramos primeramente. ¿Qué es ese que está ahí? Pasa muy cerca de él. Pero curiosamente, el objeto sigue su trayectoria. Como ustedes pueden observar, son dos objetos distintos. ¿Qué es lo que están ocultando? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les dejo con el video. Ahí se puede observar el objeto de color blanco, como un cilindro. Es como una esfera. Y de la esfera va a salir otro objeto distinto. Es como un misil. Un objeto de color oscuro que se va hacia el espacio. Sigamos viendo. Ahí se está haciendo un desdoblamiento del objeto. Y ahí se fue.